3, 2, 1, pegar un poquito el dedo. No, mi amor, me quedó un sabor horrible en la boca. Oigan, estas tomas que acaban de ver, ustedes dijeron: ay, Marcia va a grabar un comercial de cigarrillos. No, nunca en la vida grabaría nada de cigarrillos. Fumar es muy horrible. Puede que se vea uno Ceci. ¿Sí me dice Ceci? Puede que a algunos hombres les parezca Ceci. A mí no me parece nada Ceci, no me parece nada atractivo, no me parece nada bueno, no me parece nada y nada. Contamina su pulmón, contamina el pulmón del mundo, contamina el agua, contamina todo. Entonces estas imágenes las hicimos solo para ver cómo me veía yo fumando. Porque yo nunca he fumado, mi amor. El mensaje aquí era que simplemente, aunque parezca un vicio inofensivo, es uno de los vicios más dañinos que puedan ver. El día de hoy vamos con un tema re bacanísimo. Baby, agárrate, vamos a darle para abajo, para abajo. Bueno, ustedes dirán: ay, Marce, habla de cómo baila, de cómo le gusta el reggaetón, de cómo baila con Fernando en su fiesta. No, no vamos a hablar de eso. El anterior baile lo hice porque la única colilla que debe estar en el piso es esta, cuando usted perrea, mi amor. Esto me da un paro verlo bajo el agua. Baby en la bolsa blanca, contaminando al pez y al agua. Al pez y al agua. Tú fumas la noche en el día y la colilla me la deja encendida. Siempre que pasa lo pisa, y usted no se fija. Ah, como dijo J Balvin. Haciéndole sus versiones ecológicas, señor J Balvin, a ver si de pronto me reposte alguna para que la gente aprenda. Como lo vieron, mis reciclamores, hoy vamos a hablar de las colillas. Este tema me tiene bastante preocupada. Día a día nos encontramos colillas por todos lados, son como los chicles. Eso está como el coronavirus, por todo lado multiplicándose y multiplicándose, y uno no sabe dónde salen tantas. Mis reciclamores, de verdad, el cigarrillo le hace daño a la gente y las colillas le hacen mucho daño al medio ambiente. Es por eso que el día de hoy quiero hablarles de la correcta disposición y a ver si tomamos conciencia, y los fumadores a ver si de pronto, ay, dicen: ay, tan bacán ese video, va a dejar de fumar. Porque así evitamos mucha contaminación. Entonces, para el día de hoy tengo una invitada muy especial. Recibamos con un fuerte aplauso a Cindy Perilla de No Más Colillas. ¡Oh! Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Hola. ¿Qué pasó? Reciclamores. ¿Qué va a pedir? Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Mi amor, cuéntame esta camiseta que dice. Y bueno, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué vienes acá todo? ¿Tú conoces, Marce, la ley del menos y el más? No. Pues más conciencia, menos colillas. En eso estamos trabajando en No Más Colillas Colombia. Perfecto. ¿Y ustedes cómo surgen? ¿Cómo hacen todo? Pues en 2017 conocí el movimiento No Más Colillas en el Suelo Global, liderado por Miquel Garau en Barcelona. ¿Qué hacían? Pues recoger colillas de las playas. Un saludo para Miquel, que gracias por la labor, mi amor. Sí, un saludo. Entonces me di a la tarea de empezar a visibilizar esta problemática y empezamos a recolectar colillas en universidades y así empezó todo. Para nosotros los recicladores y para el medio ambiente, las colillas son un problema, porque eso, de verdad, eso parecen cucarachitas que están en todo lado, y pues de verdad nosotros no nos llevamos eso, no nos sirve para reciclar, por eso no van en la bolsa blanca, tampoco van en la botella de amor, tampoco van en el compostaje, sino que debería ir en la bolsa de los ordinarios, en la bolsa negra. Sin embargo, hay gente que tampoco tiene la conciencia y no la paga y la echa prendida, y eso también puede ser incendio, o sea, puede ser muy problemático. Pero acá No Más Colillas nos tiene una opción y una alternativa para las personas que fuman mucho. Entonces, cuéntanos un poco de esto. Sí, la norma en Colombia nos dice que las colillas son un residuo ordinario y debe ir a la bolsa negra, pero entonces siempre bien apagada,
pues velando que no vaya a generar algún incendio. En No Más Colillas, ¿qué dijimos? Bueno, ya estábamos recogiendo muchas colillas, ya teníamos 100.000 colillas, pues ¿qué nos vamos a poner a hacer con eso? Gracias a Luisa, que es la ingeniera ambiental del equipo, pues logramos replicar un proceso de limpieza de las colillas y ahora podemos limpiar las colillas y generar una pulpa para hacer diferentes productos. Bacanísimo. Pero cuéntales lo que me diste de la botella para la gente que fuma mucho. Bueno, nosotros tenemos un voluntariado, en Colombia tenemos más de 150 voluntarios, entonces si quieren que nosotros les recibamos las colillas, primero tienen que ser parte del voluntariado. Y pues la idea es que si fuman un montón, ponen una botellita de 3 litros y una vez la llenen, pues sí nos contactan y nosotros se las podemos recibir. Vuélvase parte de No Más Colillas. Sí, todos son bienvenidos. Y ahora sí, cuéntame lo que están haciendo con estas colillas, ¿en qué las están convirtiendo ustedes? Inicialmente nos dimos a la tarea de limpiar las colillas y con esto generamos una pulpa. Entonces, con la pulpa, primero pues hicimos estos prototipos de borradores para tablero que los regalamos en las universidades y en los colegios donde hacemos las charlas para que los profesores puedan borrar y se den cuenta que sí se puede reutilizar. Ya están limpias, no huelen a nada. ¡Tan bacán! O sea, el profesor empieza ahí, bueno, mis alumnos, en la clase hoy vamos a aprender algo muy importante, escribe, ta, 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 y luego... ¿What? Perfecto, me parece muy bacano, el profesor se debe sentir muy consciente, y pues usted es re bacana la idea, mire tan bacano que es esto. Aquí recuperamos 20 colillas aproximadamente que no se fueron a los ríos y una sola de estas colillas hubiera podido contaminar 50 litros de agua, entonces la recuperamos. Pero repitamos esto, una sola colilla contamina 50 litros de agua. Sí, entonces súper importante, cada colilla cuenta y también pudimos generar una pulpa para hacer papel. Entonces esto también es muy didáctico, lo llevamos a los colegios para que los niños lo puedan usar también, puedan pintar ahí. Ya estamos sacando una línea de productos comerciales que muy pronto la van a conocer. Bueno, bacanísimo. Cuéntanos datos, ¿cuántas personas fuman en Colombia? En Colombia fuman alrededor de 3.4 millones de personas. Y solo en Bogotá, mis reciclamores botan 5 millones de colillas diarias. ¡Diaria! Muy mal. Mal, pero nosotros podemos hacer algo. Todos podemos hacer que esto cambie. Y es muy fácil. Dejando de fumar. ¡Ah! Puede ser. ¿Ustedes solo están en Bogotá? Tenemos embajadores en varias ciudades de Colombia. Tenemos embajadores en San Andrés, en Cúcuta, en Cundinamarca, en varios municipios, en Villavicencio, en Antioquia, en Pereira están nuestros amigos de Mi Colegio, Mi Ciudad. Entonces, bueno, ahí estamos muchos tratando de hacer la diferencia y únanse a nuestro equipo. ¿La colilla de qué se compone? ¿Qué materiales tiene? La colilla tiene tres partes. Una que es el papel que lo envuelve, la otra es el acetato de celulosa, que es un plástico, y los sobrantes del tabaco. Esos son los tres componentes de las colillas. La idea es que hay que separarlos, hay que hacerles unas limpiezas para que se puedan volver a reutilizar. Yo siempre me he preguntado que siempre en las cajas de cigarrillo muestran ahí el niño, la persona con cáncer en la boca, el pulmón todo dañado, pero no muestran el daño de verdad que hace a los animales y a la naturaleza. Entonces a los que producen cigarrillo, mis reciclamores, por favor, deberían también poner este tipo de imágenes. Eso es muy triste, mi amor, que termine la colilla en el mar, en el río, en los animales. Los animales las confunden con el alimento y se las comen y se envenenan. Y cuando uno bota las colillas o cuando las personas botan las colillas en los árboles, esos árboles crecen 30% menos gracias a esto. Entonces, es un impacto muy grave. ¿Escucharon? Qué tristeza. Bueno, Cindy, muchísimas gracias por toda esta información, de verdad. Ah, muéstranos ese contenedor que tú tienes ahí, por favor. Nosotros tenemos alianzas, muchas alianzas, tenemos alianzas en universidades, los comerciantes, los tenderos. Entonces, los tenderos que están aliados a No Más Colillas, pues tienen este contenedor, ellos lo instalan y se hacen cargo de que las colillas, los cigarrillos y las colillas que ellos venden, pues se van aquí a este contenedor, es súper práctico. Una vez se llene, pues se desocupa, igual se va en residuos ordinarios y pues si ya quieren que las transformemos o nosotros tenemos la capacidad de transformarlas, pues se las recibiremos. Buenísimo. Ay, contémosle a la gente de la ley del 20 de julio. Sí, el 20 de julio radicamos el proyecto de ley que va a regular el posconsumo de las colillas. Es una gran noticia. Más de 30 congresistas apoyaron este proyecto de ley y ahorita vamos a entrar a debates. ¿Qué dice esta ley? Que las tabacaleras tienen que hacerse cargo de tres cosas. Uno, de educar a los fumadores. Dos, de poner colilleros como estos en todo el país. Y tres, de recoger las colillas y hacerles una correcta disposición. Esto ya nos solucionaría muchas cosas.
Qué bacanísimo. Bueno, mi amor, yo al principio hice un baile re bacano, dije que la única colilla que debe estar en el piso es esta, así que te invito a hacer conmigo el baile de la colilla. Todo sea por el ambiente. Para que la gente aprenda, ¿listo? Listo. Esto me da un paro, verlo bajo el agua. Baby en la bolsa blanca, contaminando al pez y al agua. Al pez y al agua.